Thank you.
Muy buenas tardes a todos. Bueno, estoy muy honrado yo con la invitación que se me hace para participar en este pequeño acto de presentación del libro de Soledad por muchas cosas, por la figura de la escritora, al que he admirado profundamente desde hace muchos años por estar en esta casa y porque hemos regresado un poco a los encuentros después de un tiempo de aislamiento, ¿no? Entonces, lo primero que quería hacer, hola Soledad, hola, era preguntarte, puesto que este libro ha debido ser escrito en parte, aunque posiblemente pensado mucho antes, pero durante el tiempo de la pandemia, quisiera que nos dijeras en qué situación te encuentras, qué efecto ha producido en ti el paso de la pandemia. Hubo un tiempo en el que decíamos esto va a pasar como si nada, no va a pasar como si nada, se ha producido un efecto, yo te anticipo, a mí, por ejemplo, me ha hecho un efecto. Yo sabía que era una persona mayor hace muchos años, pero descubrí que era un viejo. Y descubrí que además la enfermedad era un gerontófoba y que era un material redundante, sobrante, ¿no? Sí. O sea, me ha producido un efecto grande, me ha inestabilizado, ¿no? Sí. Por eso anticipo. ¿A ti qué efecto te ha producido? Sí, este? Bueno, Iñaki, me permitirás que primero te dé las gracias porque estés aquí, ¿no? Porque la verdad que para mí pues significa mucho y a todas las personas que están escuchándonos. Verdaderamente la pandemia, yo creo que todavía nos queda mucho por reflexionar lo que ha supuesto. Para mí, todos los meses que hemos vivido de confinamiento estricto, que fueron los primeros, ¿no? Fue un momento en que dije, bueno, pues es que yo ahora tengo que hacer un esfuerzo de interiorizar lo que soy y de sacar partido de lo que soy, de alguna manera, sin la gente, porque somos muy pocos sin la gente, somos muy pocos. O sea, verdaderamente la referencia de los otros es esencial en nuestra vida. Pero claro, la literatura te permite a solas tender puentes con la gente. Entonces, para mí la literatura ha sido, durante esta época más dura del confinamiento y luego ya se fue abriendo, pero siempre ha sido el vínculo que me liga a los demás. Y como estaba con este cuarteto que ya estaba escrito, pero que no estaba ultimado, vamos a decir, pensé, pues esta es mi manera de sentirme presente en la vida de los otros. Es mi mensaje, ¿no? Entonces, claro, es verdad que los escritores tenemos, y aquí tengo colegas que los compartirán conmigo esta sensación de que los escritores estamos habituados a ese confinamiento, a ese aislamiento, ¿no? Y sabemos que desde ese aislamiento mágicamente se puede producir ese vínculo. Entonces, para mí,
para mí el confinamiento ha sido como, y toda la pandemia, como una profundización en lo que soy, de alguna manera. Bueno, el cuarteto son cuatro relatos, ha escrito muchos libros, novelas, ha escrito también libros de cuentos, son cuatro relatos, como se enmarcaría, se diría, cuentos infantiles para personas mayores con mucha sensibilidad. Podían empezar cualquiera de los cuatro con Érase una vez. Sí, casi, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Casi Érase una vez. Cuatro historias que tienen un largo desarrollo vital. A lo mejor cada una dura 40 páginas, tiene sí, 40, más pero bien. Los personajes viven una larga peripecia vital. Y es como si estuvieras permanentemente haciendo una reflexión sobre qué es la vida, claro, qué es el tiempo, claro, cómo es el tiempo. Por eso te preguntaba si el coronavirus te había llevado a alguna matización en tu reflexión respecto a esto, ¿no? La vida, el tiempo. Los personajes recorren muchos territorios, lugares, interiores y exteriores, pasan los años, ¿no? Yo esa sensación del tiempo sí he querido plasmarla, desde luego. Era de las cosas que tenía en la cabeza, ¿sabes? Cuando se escribe de una forma consciente, inconsciente, es todo muy complejo, no es científico, ¿no? No es decir, es que me voy a plantear esto. Pero la sensación del tiempo, que desde luego yo creo que a todos nos ha pasado durante, y estamos todavía en ello, pero por fortuna menos, la sensación de tiempo somos muy conscientes ahora, ¿no? Cuando nos quedamos solos y cuando perdemos como unas actividades, unas referencias hacia el exterior, es cuando el tiempo se hace más difícil, ¿no? Se hace más difícil, porque te lo tienes un poco que inventar, no tienes esas referencias externas, ¿no? Y yo quería transmitir esa sensación del tiempo, que siempre me ha obsesionado desde pequeña, siempre me ha obsesionado. O sea, verdaderamente, mi gran pregunta en la vida ha sido esa. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con este sentido del tiempo? ¿Cómo puede ser que yo sea consciente de este sentido del tiempo y se vaya tan deprisa, ¿no? Entonces he tratado de retener en estos cuatro relatos, que son como cuatro etapas de la historia, un poco empieza con la leyenda más antigua, el verdadero Érase una vez, ¿no? Cuando había príncipes, sí, sí, y había estas princesas, el rey, la Rosalinda, reyes, y la princesa, de estos nombres maravillosos, Rosalinda, Georgina. Entonces, bueno, pero esa es mi cultura, porque yo no provengo del mundo de dioses como los griegos, ¿no? Yo en realidad provengo de un mundo de hadas y de princesas, ¿no? Esa ha sido mi lectura infantil, con lo cual yo tenía que remitirme a eso, porque es lo que me ha nutrido en la infancia, la imaginación. Y entonces poco a poco yo tenía que aproximarme en estas búsquedas de sentidos de la vida hacia, desde el pasado, desde los cuentos de hadas hasta la cruda realidad actual. Tenía que ir buscando como unas historias en las que reconocerme y en las que reconocer mi relación con el mundo, hasta llegar al país del hielo, que es el último relato, que es un poco la perplejidad, ¿qué hacemos con el frío, ¿no? Que es un poco la pregunta que quizá me esté haciendo ahora yo también. Una cosa que yo creo que hace especialmente fascinante todo lo que tú haces es tu aproximación a los personajes. Sueles decir que tú no eres quien tiene construido ya el relato y ahora lo plasmas en papel, sino que lo vas averiguando al tiempo que escribes. Nos da a los lectores la impresión de que estamos contigo descubriendo los personajes, que por cierto no se descubren nunca. No. Uy. Son un misterio. El misterio de la vida y el misterio de la gente, el por qué son así, qué les pasó, qué les pasa, en lugar de ser una imperfección estilística, es una actitud ante la vida. Tú te colocas, estás impresionada ante el estupor, el misterio. ¿Qué es la gente? ¿Por qué hace la gente las cosas? ¿No? Te intriga mucho eso. Te gustan mucho las novelas policíacas. Mucho, mucho. Tiene mucho de intriga también las cuatro historias. Bueno, es que yo creo que es que somos un enigma, ¿no? Para el otro. Yo misma soy un enigma, pero ya no me intereso mucho. Yo ya la verdad que pues ya me he dejado por perdida. Y ya está. Pero en cuanto me pongo a escribir, me interesan los personajes. En la vida te producen problemas, pero en la literatura te produce el maravilloso misterio, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que te brinda la literatura, la oportunidad de que un personaje que nunca llegas a saber cómo es, sin embargo, te fascine. ¿Por qué? Pues porque hace cosas
que de alguna manera entiendes y otras no entiendes. En realidad yo les entiendo a todos, mis personajes. No puedo explicar por qué, pero les entiendo. O sea, veo que lo que hacen está bien hecho, de alguna manera. O sea, yo tengo como una complicidad. O sea, no trato tanto, creo que, de desentrañarlos, porque ya sé que son así, como de acompañarlos. Sí, porque no se trata de que quieras describir las razones de sus movimientos con todo detalle. Para... No, 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 lo dejas ahí flotando. Es que flotan. Lo dejas es que flotando, flotan. ¿Verdad? Por cierto, los personajes, en las cuatro historias, hay cuatro mujeres que, en cierto sentido, desaparecen. Es verdad. En la primera historia, la hija, la princesa, Georgina, se va a otro castillo, luego se va a una familia, se evapora, en cierto sentido. En la segunda, Amanda, la maestra, se va, nadie sabe a dónde se va. Uh-huh. En la tercera historia, hay una chica, Valentina. Olimpia, que tiene una amiga que se llama Valentina, que también se evapora. Y en la cuarta, la gran protagonista, se ha ido, una investigadora de vanguardia, se ha ido a los hielos. Sí. Tampoco. Sí. Cuatro mujeres que se, evaporando. Curioso, es que, ¿no? Es que se va, la gente se va. O sea, que es que yo eso lo veo así. O sea, que es que desaparecen, y desaparecen a veces por épocas, ¿no? O sea, yo creo que en la vida esto pasa, ¿no? Tenemos una persona que conocemos y de repente no la conocemos. Entonces, a mí me interesa mucho eso, esa sensación del conocer y no conocer. Y luego me gusta mucho también la sensación de autonomía de los personajes. Sí, son libres todo. Son libres. A mí los personajes que piensan que los demás están atados y que eres lo que tú crees que eres, estos no me gustan. No me gustan. O sea, espera un momento. O sea, vamos a ver, yo soy otra cosa, con lo cual yo puedo desaparecer en cualquier momento. Ese margen de decisión individual, de poderte ir de la vida del otro, bueno, me parece un don extraordinario. O sea, yo luego no lo pienso perderlo. Que queden flotando, ¿no? O sea, Becker decía, conozco a mucha gente a la que no conozco, ¿no? ¿Sí? Son estos personajes que no tienes necesidad de que te hagan una revelación pormenorizada de la razón de su movimiento. Porque a lo mejor no es muy interesante. No, pero sí es interesante el movimiento. Pero es interesante la persona que toma las decisiones. Lo interesante es la personalidad. Sí. Más que el carácter, la personalidad, la complejidad del ser humano. Yo creo que es eso lo que trato de transmitir. Esa complejidad del querer dar y no dar todo, el reservarte algo, porque es que necesitamos ser algo solo nuestros, ¿no? Entonces, es lo que yo he tratado de hacer a través de los relatos, considerando las diferentes épocas mentales que yo tenía desde la infancia hasta el país del hielo, que es un poco el futuro. Yo he tratado de ahondar o de comprender lo que es el ser humano en todas esas circunstancias. Y es que el ser humano es que somos inexplicables. O sea, que no lo voy a poder explicar. Lo que voy a decir es que el ser humano es admirable, que es como acaba la admirable. Es admirable. Pues, yo me veo, y es horrible a veces, ¿eh? Pero en el fondo es admirable. Qué ahínco pone en todo, qué interés, qué manera de enfrentarse a las desgracias, cómo se supera las cosas. Tenemos unas reservas admirables, luego tenemos unas cosas deleznables también. Sí, sí. Bueno, luego también te hace impresión, como decíamos, con el relato en 40 o 50 páginas, lleva vidas desde el principio hasta el final y pasa hasta otra generación casi. Pensaba eso, que la vida es muy corta, pero caben muchas vidas dentro de la vida, ¿verdad? Muchas. O sea, tu misma biografía, que lo mismo da al principio, Zaragoza, que si Pamplona, que si Galicia, que si Noruega, que si California. ¿Qué corta es y cuántas vidas caben dentro? Claro, es que una vida no es una vida, una vida son muchas vidas. Sí, ¿verdad? Son muchas vidas. Tú, cuando recuerdas tu infancia, tú te reconoces muchas veces. Yo en unas cosas me reconozco y en otras parece no. Parece que eres otro, ¿verdad? Parece que eres otro. Sí. En la adolescencia ni te digo. Lo peor casi es la juventud. La juventud es que me causa un estupor total. O sea, la juventud es que digo... Yo creo que tiene muy buena prensa, pero no es para tanto. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué hacía yo ahí? No entiendes. Sí, de niña lo entiendo. De joven, tal, adolescente, pobre de mí. Pero claro, la juventud es algo que me supera. Sí, sí. No acabo de entender qué era yo, qué hacía yo ahí.
yo suelo decir eso mucho, que, sí, que tiene muy buena prensa, pero que se pasa mal, ¿eh? Se pasa fatal. Se pasa, bueno, mal. Se pasa bien, ojo. Sí. Se pasa luego, bien, ¿eh? No, no. Cuando luego, sí, yo lo pasas bien. Yo lo pasé muy pero bien. Pero tienes tantas preocupaciones, tantas angustias, no sabes muy bien qué hacer. Tal. Sí. Lo pasas, no, yo lo pasé bien, la adolescencia se pasa mal, yo creo. Pero la juventud sí se pasa bien. Lo que pasa es que la juventud es como un error. Es como un error. Es como prueba y equivócate. Entonces, estás siempre equivocándote. Pero no porque en principio haya una cosa buena y una mala, sino porque el joven es torpe y está desbocado. No sé, o sea, yo tengo una impresión un poco extraña cuando me recuerdo en mi juventud. Sí, digo, pasado pero, el tiempo uno descubre más, se pararía mejor, yo creo. Nos hacemos más sensatos, no sé si es bueno o malo, pero nos hacemos más sensatos. Por cierto, todos los personajes, como digo, aquí hay vidas muy largas donde pasan muchas cosas en el desarrollo y está cada una de ellas presidida por una frase en latín. ¿No? El primer relato es, sí, es horror vacui. Bueno, es que horror vacui. Horror vacui es indiscutible. Es que horror vacui. Horror vacui, la protagonista tiene horror vacui. Claro, 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 claro. La segunda es este. Ceteris paribus, que eso, es la más rara, que no la entiende nadie, ni yo misma tampoco. Sí, sí. Sí, sí. Luego la tercera es. Festina lente. Sí, apresúrate de. Esa despacito. Es buena, esa es buena. Sí, sí. Esa la entendemos todos, sí, y nos suscribimos. Pues sí, hombre, es la de la madurez, la de tal cual. Y la otra más desconcertante, no li tangere. No li me tangere, ¿no? No li me tangere. Déjame en paz un poco, ¿no? No me toques. Desde que publiqué este libro me he dado cuenta, viendo series, rebajando quizá el nivel de televisión, que dicen muchas veces, no me toques, no me toques los personajes unos a otros, porque no soportan ese contacto. Entonces he pensado, bueno, pues no, está acertado, porque el no me toques implica no me controles, no me controles, déjame a mi manera, déjame, ¿no? Y yo creo que es un poco posmadurez, diría yo. La madurez festina lente, todo estupendo. Ahora ya, a partir de allí, no me toques, ¿eh? Bueno, de todas maneras, en No Li Me Tangere aparece en toda la historia que digo, son historias de vidas muy libres, que toman decisiones, sí, sí, muy de gente extremadamente libre, ¿no? Muy bien, muy divertida. Luego, respecto al estilo, es tan delicado el estilo. Todos los críticos siempre te han dicho, eres muy elegante, tienes un toque muy traslúcido, eres un Debussy, haces un... ¿Qué más quisiera? No, Debussy. No, me gustaría que comentaras, pues, el público es muy, muy experto en esto, ¿cómo defines tu estilo? A mí me ha gustado siempre mucho porque es así, no es de trazo, es de sutil, transparencias, irisaciones, esto es, me gusta mucho eso. Es que del estilo, ¿qué puede decir una persona que lo está buscando, ¿no? Yo lo que busco es me dejo llevar por una especie de música también, ¿no? Tú que eres muy de música, como sabes, como sé, esa cosa de que el lenguaje, esto nos sirve, esto es fundamental, es un don el que la lengua nos proporcione ese ritmo, ¿no? Entonces sí, yo cuando escribo una historia sí me gusta, pero de una manera instintiva, o sea, no es que lo busque, pues que haya como que las frases vayan una detrás de la otra, ¿no? O sea, el orden. En realidad la música es poner una cosa delante de otra y otra detrás, ¿no? Es un poco es el estilo, es eso, saber dónde tiene que ir lo primero, lo segundo y lo tercero, ¿no? Y que no se note ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero. Armonía. La armonía. En definitiva es la armonía. Armonía, efectivamente, es la palabra mágica, ¿no? La armonía. Entonces, cada historia implica una determinada armonía. Pero me parece que el lenguaje ya lleva su propia complicación como para marear. Yo no pretendo marear al lector, sí pretendo seducirlo, eso tengo que decirlo. Sí, sí pretendo seducirle, porque me parece que todas las historias tienen vocación de seducción. Todas las historias, desde Cerezade. O sea, tú, cuando hablas, quieres convencer, o no convencer, o marear, aunque solo sea marear. El que te sigan, ¿no?
sea, ¿cómo no? El lenguaje es una... No voy a contar. Tú has contado algunas veces que de muy pequeñita sí. te criaste en la cultura del cuento que te contaban, claro. estuviste enferma y estabas leyendo y tal. Esa música del relato... Esa música del relato. El relato lo hilvana todo, lo hilvana todo. Conjuga lo inconjugable, lo inverosímil, lo que no puede pasar, lo conjuga. Y claro, esa es la magia de la literatura. En definitiva, eso es lo que te da la satisfacción al escribir, ¿no? Nada más. Se suele señalar que no haces descripciones paisajísticas. Pocas. Yo me lo reprocho a mí misma, porque cuando me doy cuenta de que es un poco paisaje. Sin embargo, en el cuarto relato, más. En la historia del hielo, ahí haces una descripción, sí. unas brumas, hay unas sí, atmósferas sí. muy, muy descriptivas ahí, ¿no? Sí, me ha parecido. Sí. Menos mal, porque verdaderamente creo que el paisaje hay que considerarlo. A mí me encanta el paisaje, o sea, yo vivo mucho en el paisaje, pero a la hora de escribir, yo no sé por qué, me quedo con lo más... con los mimbres. Si te pones a mirar a los seres humanos y te distraes. Los seres humanos me distraen muchísimo. Mira, no merecen la pena. Debo de meterme más en el paisaje. Pero en el cuarto relato, es que claro, a él le distrae el paisaje. Eso es importantísimo. Él es un personaje que a mí me gusta mucho, Freddy Llosa. Quizá es con el que más me he identificado, siendo un hombre, porque hay mujeres, pero hay también hombres en estos relatos. Yo creo que hay dos hombres que a mí, con los cuales creo que de todo el libro me he identificado más, que es el Aldo Pastrana del segundo relato y Freddy Llosa del último. Sí, este último es un médico, que vive una vida apacible en una urbanización, digamos, cómoda, sí, agradable, instalada, la colonia, agradable. Cuya mujer, que es una gran investigadora, de repente, también sin explicaciones muy pormenorizadas, pues se planta en el norte más, ¿no? El Ártico inespecificado. Inespecificado. Yo creo que es el sur, pero bueno, da igual, puede ser el norte. Es interesante ese señor, ¿verdad? Cuando vuelve... Lo... Sí, sí. Claro, la va a ver, porque ya muere, quiere que vaya a verla, cosa inexplicable, efectivamente. Sí, pues ya bueno, se va a morir. Entonces... Ella es muy rarita. Ella es una mujer... Dura. Torturadora, pienso yo. Una mujer retorcida. Pero bueno, pero es lo que le ha tocado a él. Es lo que le ha tocado y además le ha dejado en libertad, ¿no? Porque se hace su vida. Pero cuando vuelve de estar en este paisaje, es que allí sí que era muy potente el entorno, ¿no? De esa frialdad del país del hielo, llega a su colonia donde vive, que todo es cálido, que todo es reconocible, y entonces tiene la impresión de que le está pasando algo, una enfermedad, porque está viendo las cosas con mucha potencia. A mí me pasa cuando vengo de un viaje, que llegas a casa y ves que la casa la ves más, la ves mucho más, la mesa, la silla, pero qué barbaridad, pero qué ha pasado con esto. O sea, que es que cuando sales... Lo bueno de los viajes para mí es volver. Yo viajar no me gusta nada. Sin embargo, volver, primero me desconcierta, pero luego estoy encantada. Porque, claro, todo ha cobrado otro relieve. Entonces, esto le pasa, y por eso era importante el paisaje, hasta que comprende, yo pienso que comprende, no lo sé, pero pienso que comprende que la vida tiene estas cosas. Que tiene paisajes helados y paisajes de toda la vida que de repente, sin embargo, parece que no son de toda la vida. Es como una especie de decir, tenemos que vivir en esto, tenemos que vivir en esto, y quizás sea interesante, quizás sea bueno vivir en esto, no bueno, bueno no, pero bueno, interesante, vamos a ponerlo interesante. Y como decías, luego, como dicen, son historias de las que se llaman de final abierto, pero a mí me parece que es de una gran honestidad intelectual, puesto que tú no sabes de ellos, sino lo que vas averiguando, claro, conmigo, exacto, ¿cómo exacto. vas a saber que se acaba, ni si se ha acabado, ni si no se ha acabado? Entonces, es muy coherente que el final sea abierto, porque efectivamente sería un tanto contradictorio, claro, que de pronto aquello se cerrara. No puede ser. Pues, entonces ya se lo sabía. No, tú no te lo sabías. No. Hombre, lo que pasa es que con la literatura tienes que dar una sensación de armonía. Sí, por armonía. Por armonía. Pero por armonía.
Eso te obliga un poco a ofrecer al lector una historia que tenga algo parecido al final, sí. Pero no. No. Porque nos quedamos todos con la duda de que continuará. Es como si al acabar, lo que podía haber empezado con Érase una vez, continuará. Pero eso son las leyendas. ¿Eh? Es lo que tiene la leyenda, ¿no? Es lo que tienen las leyendas, que siempre se están rehaciendo. Y de hecho, pues yo creo que lo que pedimos también, ¿no? al arte, en cierto modo, ¿no? El que no sea cerrado, ¿no? Y que lo podamos construir. Entre otras cosas, cada lector construirá su historia, ¿no? Eso me gusta, que los personajes son libres, pero sí. El lector también. El lector es el más libre de todos. Sí. Esto me fastidia un poco, pero ¿qué le vamos a hacer? No, pues pero a veces al lector, hay autores que al lector no le dejan margen. No, ninguno. Yo le dejo te colocan muchísimo. Ahí vas. Soy muy generosa con el lector, sí, sí. Cosa que... Sí. Que, en fin, que no sé si debería. Bueno, sí, no tengo más remedio ser generosa con el lector. ¿Sigues teniendo curiosidad? En algún sitio leí que tu madre te suele decir... ¿Qué aragonesa eres? Sí, ¿no? Porque era un cabezona mucho. Buscadora, ¿no? Sí. ¿Sigues teniendo curiosidad de buscar? ¿Te sigue...? Sí, por supuesto. No, es que, ¿cómo no? Porque ya me dirás, o sea, que es que en este país del hielo en el que vivimos y de estos apagones súbitos, pues ¿cómo no? Voy a seguir buscando. Es que no se encuentra. Pero hay que seguir. Y estas luces, como los pubs ingleses, cuando hacen eso, quiere decir que hay que irse. Sí. Igual son unas señas que nos están diciendo que nos vayamos. Todavía no. Oye, bueno, y entonces digamos que esta novela, que no queremos tampoco destripar este libro de relatos, que hay que comprarlo. Bueno, eso ya es cosa tuya. Hemos quedado que yo no iba a decir que hay que comprarlo. No digo que no son para ser destripados en un acto de presentación, son para ser... para que exciten un poco a la búsqueda de la curiosidad de las personas, ¿no? Sí. Decía, en tu manera de enfrentarte con los personajes, ¿a ti te enamoras de algún personaje especialmente? Nos ha dicho que te has enamorado más del hombre del último capítulo. Hombre, sí, yo tiendo a enamorarme de los hombres, pero de todos modos las mujeres me interesan muchísimo también. Entonces, bueno, sí, me enamoro de todos. La verdad es que sí. Entro en fase de amor. Un amor... precavido. Vamos a ver. Nada de pasiones, ¿eh? No. Los quiero muchísimo y estoy dispuesta a saber cómo son y a seguirles. Pero soy consciente de la distancia enorme que tenemos entre ellos y yo. Soy consciente. O sea, los dejo libres. ¿Y cómo se construye el ovillo? Porque aparece un personaje que de pronto parece que va a ser el personaje del relato, Olimpia, por ejemplo. Olimpia, sí. Y de pronto cuando estás con Olimpia, aparece Valentina, sí. Se ovilla Olivia y Valentina, ya. Valentina empieza a volar, Olivia no es que desaparezca, no, pero... Olimpia. Pero en cierto sentido se solaya. La construcción de esa madeja, de ese ovillo... Es muy, sí. Muy bonito. Es así como se vive también. Pues yo pienso que sí. A mí es lo que me pasa. Cuando empiezo con un personaje y aparece otro, digo, hombre, interesante es el otro. Es el que ha entrado por la puerta. Entonces lo dejo este un poco y voy a investigar lo que es el otro. Aparece un tercero. Bueno, vale, pues también me interesa. Ya a lo mejor un cuarto no, pero bueno, ya veré. O sea, sí, me fascina siempre el otro. Pero yo creo que es una cosa muy normal, ¿no? No lo sé, a lo mejor yo soy muy rara, pero... Eso vídeo, cuando en la construcción de los autores que hacen pues, un mapa de situación, lo tienen todo muy, muy calculado, en cierto sentido saben hasta dónde va a llegar a y cuándo se regresa al río, ¿no? No, yo no, desde luego. Me tengo una idea de dónde voy a ir, pero desde luego los personajes, en cuanto surgen, bueno, y lo veo mínimamente interesante... Le doy un poco de, a ver cómo es. Es que me interesa. El otro siempre es interesante, el otro, el que no está aquí, el otro. ¿Y cuándo sabes cuándo tienes que terminar? Ah, no sé, eso es tremendo, eso es dificilísimo. Pues por cuando de repente ves que ya has llegado a un punto en que no puedes avanzar, entonces ya está, no has llegado a nada, pero no puedes avanzar. Pero al lector le parece que la historia todavía tenía botes que dar. Bueno, que la hagan ellos. Yo sé que soy muy generosa con los lectores, pues que la hagan ellos.
Sí, oye, ay, a mí me gusta eso, me gusta. Yo en eso, la verdad, que aunque parece que estoy un poco desconfiada con el lector, a la vez pienso que sin el lector yo no hago nada. Entonces, que el lector invente y que el lector siga la corriente, para mí es lo máximo que puedo conseguir. Lo pequeño, los secundarios, eso también es un asunto que me gustaría que comentaras. Tienes una observación muy con punterías para cosas muy detallistas. Lo pequeño, te atrae un poco lo pequeño. Y luego, los secundarios. Porque esas personas que aparecen y que se orillan, vas dejando una flota de secundarios por ahí, me parece que te inspira mucho respeto los secundarios, ¿no? Claro, porque los secundarios, ¿por qué son secundarios? Es que nadie es secundario, ¿no? Entonces, pues el pobre que entra ahí, el personaje que entra ahí, ¿por qué es secundario? O sea, tiene tanto derecho como el principal, tiene tanto peso humano y como personaje, ¿no? Entonces, es que, claro, lo pequeño, es que, ¿qué es lo pequeño? Es que yo no capto esto. Cuando dices lo pequeño, ¿pero qué es lo pequeño? ¿Qué es lo pequeño? ¿Qué es lo grande? No, me refiero aquí a que en estas cuatro historias, si tuviéramos que decir cuál es el protagonista de la primera, cuál es el protagonista de la segunda, pues tendríamos un interesante juego a discutir. La primera, y un rey, hay una reina, sí, hay sí, una princesa, la princesa, hay un gandul. Ay, genial. Porque de pronto hay un personaje que se descubre de pronto que para el horror vacui necesita un tratamiento, un que se necesita encontrar a un verdadero vago. Que no es tan fácil, ¿eh? No es tan y fácil. Por lo visto debe ser un lío encontrar un vago. A mí claro. Me parecía que debe ser muy fácil. Que había muchos vagos, no, pero que los vagos. Pero digo entonces que hay muchos personajes y cuando al final están ahí colocados en su ovillo que se crea, sí. Es lo que digo, ese valor de los secundarios, porque parece. Me costaría saber quién es el personaje ese. Del cuento. Rosalinda, pues el golfo. Hombre, Georgina, la princesa, aunque yo mis simpatías un poco están con el vago. El vago está bien. Longor, ¿cómo se llama? Longor me hace gracia. Longor me hace gracia. Pero en la segunda, por ejemplo, sí. Amanda, la maestra, se hace un gran personaje. Pero van surgiendo otros muchos personajes. Él me gusta. Alrededor. El chico, que luego no es chico, que es hombre, Aldo. Aldo me gusta. Sí, tengo sí. Una simpatía por Aldo. Sí. Y sí. En la tercera, por ejemplo, también lo mismo. No es tampoco tan fácil descubrir. No. No, pues está Olimpia, Valentina. Sí, ahí ya lo tengo más. Hay más, otros, la. Sí, la, sí, sí, sí la, hay la otros. Madrastra, a lo mejor. Sí, sí, la duquesa o no la sé qué. La duquesa, no sé sí. Y en el sí. Último también él o ella. Es, sí, bueno, George, el último sí, el último es Freddy Llosa. Sí. El último sí, el último, sí. Y es el que, de algún modo yo sentí cuando escribía el último, sobre todo cuando lo terminé, ya vi que lo terminé, porque no era fácil terminar ese relato, no era fácil porque no acababa nada, o sea, es que, a ver, ¿qué hago con este hombre? Terminé que todo el proceso era para llegar a este, todo era para llegar a este, todo era para describir el estupor que te puede causar la relación con los demás, el desconcierto de los cambios de que están simbolizados en el cambio del paisaje, pero puede ser de cualquier cambio, ¿no? De cualquier cambio que tenemos en la vida. Y esa sensación me he identificado muchísimo yo con este personaje. No sé si me he identificado, sino como que le he querido mucho. Le he querido mucho. Y la conclusión final de que ese estupor y esa admiración que tiene por los que disfrutan de la vida, en definitiva, porque él cuando dice admirable, sí, es así como acaba el relato, es cuando ve que el camarero está metido en sus funciones de camarero y como su amigo que ha venido del país del hielo, tal, uno se llama Bolita y otro Chuchín, y esto ya me encantó. O sea, Bolita y Chuchín. Sí, pero digo, Bolita no es porque era gordo, explica. No, porque Bolita iba muy deprisa de un sitio para otro sirviendo las bebidas, cosa que me parece estupenda, porque claro, es que para ser un buen camarero hay que... Sí, decir Bolita, pensaba que era redondita. No, pues no, este Bolita porque corre. Entonces, esa sensación de qué admirable es la vida, qué admirable es la vida cuando hay gente entusiasmada con la vida, ¿no? Pero él está fuera, ¿no? Él está fuera. Ahí yo me he sentido muy identificada con él, muy identificada con él. Esa sensación tengo a veces, qué admirable es la vida
para aquellos que saben pelear y saben disfrutarla, las dos cosas, pelear y disfrutarla. Que te gusta la vida, te gusta mucho la vida. Me gusta que les guste, de alguna manera. A ti. Pues no lo sé, supongo que sí, si estoy aquí, será que me gusta la vida, pero me gusta... Hombre, tiene muchas pegas, ¿eh? Pero en fin, sí, supongo que sí. A ti también te gusta. Sí, a mí mucho. A ti mucho, tú sí que te gusta, ¿ves? Yo a ti te diría, admirable, Iñaki. Sí, pero no tiene admirable. Te pueden pasar cosas horribles, eso no tiene que ver. Pero eres admirable, ¿ves? No, yo no soy tan admirable en ese sentido. Bueno, muy bien. Podemos estar aquí 10 horas, pero... bueno, cuéntame, ¿sigues nadando? Bueno, tenemos el problema de que yo me acatarro continuamente, soy un desastre, no el COVID, por fortuna no lo he cogido, pero... catarros, gripes, no sé qué, no sé cuántos. Entonces estoy en una temporada que no me arriesgo porque me enfrío al momento. Pero es, sin embargo, mira qué curioso, sueño casi todas las noches que estoy nadando. Porque has sido nadadora, siempre has nadado toda tu vida. Sí, soy muy nadadora. ¿No? Y esta misma noche he soñado. Y soy tan feliz cuando sueño que he pensado, pues ya no necesito nadar porque ahora sueño por las noches que nado. Y entonces me he levantado con la sensación de haber nadado. Y fíjate que me costaba hacer el crawl, que es lo mío, hacer esto y no me... Al principio no podía. Y de repente pude. Y he sido feliz. Y me he levantado esta mañana pensando, pues he nadado esta noche. No te preguntabas de vuestra vida porque en esta reflexión, que es el libro, este relato sobre la vida, el tiempo, sí, el misterio del tiempo, el misterio de las gentes, el misterio de las vidas que nunca podremos terminar de conocer, etcétera, etcétera, está la muerte flotando ahí, claramente, ¿no? Y entonces, me gustaría que nos dijeras cuál es en este momento tu pensamiento en torno a eso, ¿no? ¿En torno a qué? A la muerte. ¿A la muerte? Sí. Sí, pues es brutal porque no tenemos instrumentos para lidiar con eso. El ser humano no tiene instrumentos para lidiar con la muerte, no lo tiene. Entonces, bueno, ahí están las religiones que ofrecen una respuesta, pero a los que no suscriben o incluso a los que la suscriben, siempre queda esa sensación de final. Y yo creo que eso es el gran problema que tenemos los seres humanos, ¿no? Porque somos seres perecederos, caducamos, ¿no? Y sin embargo nuestra mente es tan poderosa. Entonces esta contradicción es nuestro drama. Es el drama del ser humano, es que vamos a morir. Claro, porque en ese justo el cuarto relato... Claro, es la muerte. Acaba con la muerte. Sí. De ella, entonces decía, parece como que es un, sí, una reflexión que inevitablemente te conduce a mirar ahí, ¿no? Te conduce, y lo único que puedes hacer ante la muerte que empieza en ese relato, yo hablo de literatura porque ya en la vida ya comprenderás que no tengo fórmulas, pero en ese relato, después de esa muerte, lo que hace es fijarse mucho en la vida de los demás, fijarse mucho en la vida, parece algo que le, como, así como cuando vuelve a casa lo ve todo con más relieve, la silla, la mesa, también ve a los seres humanos con más relieve. Y yo creo que eso es a lo mejor lo que nos hace la muerte, ver todo el resto de la vida con más relieve. Por lo menos pienso que es una reacción que podemos tener. Sí. Bueno, pues no sé, un día vi que una persona en un coloquio público te preguntó por las plantas y te llamó la atención, porque estaban haciendo, era un programa en el que estaban explicando los libros que tú tenías en casa. Y se sacaban imágenes de tu biblioteca y decían, ahí tienes libros de tal, libros de cual, y el público estaba viendo y una persona te dijo, veo que tiene usted plantas. Sí, sí. Y como sí, tienes por otro lado también perros, has tenido perros. Sí, tengo siempre perros. Siempre si estos elementos de son no, fundamentales. Pues, plantas, sí, y la verdad que sí, necesito estos elementos vitales que no seamos los seres humanos, porque los seres humanos... ya me los conozco, o sea, ya los escribo, no sé, pero bueno, sí, yo soy muy de perros y luego las plantas, no sé si tengo buena mano para ellas,
pero me gustan mucho, me gustan mucho, me acompañan, son vivas, ¿no? Están ahí, están en la casa, sí, trato de incluirlas. Es la vida, en definitiva son signos de vida, ¿no? Y signos de vida no humana. Es que la vida humana, la vida humana es tremenda, y para una persona que se dedica a la literatura, que es la vida humana, pues yo creo que necesita otra vida que no sea la humana, ¿no? Porque compensa un poco, y además que la vida humana sin la otra no tiene sentido tampoco, ¿no? O sea, que es necesaria. Para a mí, particularmente en mi vida cotidiana, la necesito, sí. Me dan calor. Pues muchas gracias. Cuarteto, Soledad Puertalas, Anagrama. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, yo un momento nada más para volver a agradecer a Iñaki que me haya hecho este rato de conversación tan agradable. Yo lo he pasado muy bien, Iñaki, muchas gracias. Me encanta que estés aquí en la academia, que eres un periodista de pro, y para mí es un placer estar aquí contigo. Y muchas gracias a todas las personas que han organizado este acto en la academia y a mi editorial también, Anagrama, y que para mí es un placer, y gracias a todos los que habéis venido. Gracias. Estupendo. Pues ahora, más nueve. Has estado. Más nueve.